hoy vive me encontré con tu estatua una tarde. Luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentí en mí de saber. En San Justo escuché a mis abuelos nombrarte, tuve suerte el día que a tus escritos llegué. De soledad por no callar verdades, y contra la ignorancia guerreaste sin títulos que te respalden. Esta canción quiere tu nombre llevarse. ¿Cómo se lleva mi voz? Para que guarde quien siente, fue por querer, y por si alguno no sabe, te hice mío tu nombre, alma fuerte. Arranca acá por un filtrado, a ver, poner la primera, hacer un toque molo para atrás. Voy para adelante y tiene que arrancar. Patear que arranca. Ahí va. ¿Qué onda esa? Se la banca todavía, 2001, pero todavía tiene fierro para rato. Y pues está buena, cuatro tiempos. Y esa dos tiempos es una cagada, ¿no? Sí, esta no es mía, yo tenía una como esa, me la robaron. ¿Ah, sí? Qué garrón. Sí, un bajón, loco, era mi moto. Y la dos tiempos va, ¿no? Sí, andaba abajo, arriba se muere un toque. Ah, mira. ¿Esa? Sí, esta es un caño, 150, va como loco, encima no gasta nada. Pasa, loco. Ojo con eso que baja los reflejos, ¿eh? Ahí. Chao, loco. Gracias, chef. Quédate quietito. Bueno, quédate tranquilo, no te muevas. Quédate tranquilo, no te muevas. Ahora te llamo a la ambulancia. ¿Qué pasa? Un muerto te entierra. Amor. La muerte que tragó la miel de tu aliento no pudo nada contra tu belleza. Esposa mía, ¿qué hace que estés tan bella todavía? La muerte se ha enamorado. La bestia pavorosa y descarnada te guarda aquí en la oscuridad para que sea su amante. Muy bien, gracias. ¿Octavio? Perdón. No se puede fumar acá. Perdón.
Encendí un cigarrillo y una tía mía me dice, eso es veneno. Yo le dije, no, yo sé lo que envenena. Hace muy poco tiempo, en una calle al costado de una villa en Lanús, un árbol que llegaba al piso, pasa un patrullero, ve salir una chica de 19 años con un chico de 23, con un tramontín en la mano, con sangre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, nada, nada. Fueron abajo, habían parido al bebé y le habían hecho 35 tajos y estaba vivo. Yo sé lo que... Está bien. Hasta ahí, flaco. ¿No tenés otro texto? Este es demasiado fuerte, no me sirve, ¿entendés? Algo que se acerque más a nuestra propuesta, ¿entendés? Un Miller, un Tennessee Williams, ¿no tenés? No conozco. Perdón, lo que pasa es que no... yo tampoco sabía cuál era la... La propuesta. La propuesta, bueno. Sí, gracias. Está bien. Al motoquero lo tenés que respetar. Lo tocas y lo haces mierda, boludo. Es corta la bocha. El tema es que este chabón sabe que no respetó un carajo. Porque el pibe estaba tirado ahí largando chocolate por todos lados y le salía espuma por la boca. Un desastre, boludo. Eso es algo que todavía me sigue sorprendiendo. La solidaridad que hay entre nosotros, ¿me entendés? Por sobre todas las cosas, la hermandad que hay. Siempre vas a ver a alguien asistiendo a un compañero motoquero, boludo. Pero bueno, cuestión. Baja un chabón engominado, saquito y con gafas, boludo. Hijo de puta, te vendés solo, te vendés solo, salame, tenía ganas de decirle. Yo ahora entro, mirá, bicho. Lo empiezo a mirar. Se la acerca, le hablaba. ¿Qué le hablás, hijo de puta? ¿Qué le hablás? El pibe está muerto, salame. Pero bueno, le hablaba, se hacía el amigo. Con carpusa mira para todos lados, le saca el bolsito. Le saca el chaleco, los paquetes. ¿Qué más le saca? El handy. Hijo de puta, el pibe está negro. Este forro se vino antes que caiga toda la cana, porque eso no eran canas. Digo, le saca el handy, la concha de tu madre. ¿Qué agencia eran? Rapid Flete o Flete Rápido, algo así. Chalequito verde con rayas negras. Guerreros de mierda. Loco, ¿de dónde sacaste ese texto? ¿Qué? La primera vez que voy a un casting que me llaman para poder lucirme, para una oportunidad, y casi me sacan a patada. Me miran como si fuera un asesino serial, un psicópata. Es muy agresivo eso, es horrible. ¿De dónde lo sacaste? Respetá, ¿eh? ¿Sí? Primero empezá a respetar. No me hagas así con el dedito, respetame vos a mí. ¿De dónde carajo lo sacaste? En serio te pregunto. Encima que te lo desgrabé yo. Buscate vos el puto monólogo la próxima vez. Sí, la próxima vez me voy a buscar yo el puto monólogo, porque ya veo que en vos no puedo confiar, por eso. Pero pedazo de salame, esto es Iorio, boludo. ¿Iorio? Es Iorio esto. ¿Me estás cargando? ¿Me diste un texto de Iorio? ¿Te pedí algo de teatro, algo moderno y me das esa mierda? ¿Ves que me querés cargar? Autor argentino te estoy dando. ¿Qué mejor autor argentino? Dejate de joder. Si vos no lo sabés interpretar, es otro problema. Yo no lo sé interpretar. Es ininterpretable ese texto. Nadie lo puede interpretar, no se puede hacer. Entonces, ¿cómo lo hiciste? A ver, contanos. Normal, lo hice, lo recité, con poesía, ¿viste? Claro, vos te dan cualquier cosa y vos te pones a leer y hacés. Te va a ir re bien, boludo. Habla de un bebé que le clavan un cuchillo, de una gorda que tiene un bebé en un container. Eso es una enfermedad. No es enfermedad, es la realidad. No, la realidad, pero la realidad no importa. El teatro es otra cosa, ¿entendés? El teatro es metáfora, es interpretar otras cosas. La realidad no le importa a nadie. Si lo hubieras dicho bien, hubieras quedado en el caso. Sí, qué culpa, ahora es mi culpa. ¿Eso querés decir? No lo sentiste. Chicos, discúlpeme, muchachos, pero ustedes dos están haciendo competencia para ver quién es más puto, boludo. Vos, con esa carita de serio que siempre te hacés, vos te andás haciendo la paja con lloro por los rincones, boludo. Y vos, boludo, le andás mirando la boca a Marlon Brando. ¿Qué te pasa con Marlon Brando? Lavate la boca, te habla de Marlon Brando. Es una guía, es una inspiración para mí. Es alguien. Si tengo que robar ideas, las robo el mejor. Salame, gay. ¿A quién querés que vea? Está los besos, boludo. Está quedando loco. Entreno, Gil. Chacho. Así lo tendrías que haber hecho, papá. O más o menos por acá. Ricardo. Encendí un cigarrillo y una tía me dice, eso es veneno.
Yo dije, no, yo sé la que envenena. Hace muy poco tiempo, en una calle acostado... De puta, callate, ni siquiera decir el texto. ¿Qué me mirás a mí? No te enojes conmigo. Sí, muy bueno recital de Metallica, ¿eh? Muy bueno. Igualmente, te digo la verdad, me quedo 10.000 veces con Megadeth. No hay comparación. El top 3 de mejores bandas de la historia. No sé si es la primera, igual, ¿eh? No, Metallica, pa. Metallica en Vélez temblaba la tierra. ¿Vos fuiste a Córdoba? Fui a Córdoba. Le sangraban los oídos a la gente. 3 meses de fonoaudiólogo. Terrible, sí. Temblaba la tierra Metallica en Vélez. ¿Cómo me vas a comparar con lo que tocan acá? A ver, traen sonido fuera, que es otra cosa. ¿Vos pensás que Papo tiene el mismo sonido que tiene Metallica? No, ojo, a Papo lo va. Hay que hablar de Pantera. No me hablé de Pantera, me vas a llorar. Qué buena banda, por favor. Siempre lo de afuera es mejor, ¿no? Porque no se van a jugar en Inglaterra, la concha de su hermano. ¿Ustedes se dieron cuenta que cuando están por tener un accidente, que están por chocar con la moto, con su vehículo, con lo que sea, te das cuenta que estás por hacer mierda, pero no llegás a mandarle el impulso del cerebelo al hemisferio de adelante para decir, ¡volantea, boludo! Es un tarado. Ni te gastes. A mí me acabo. No crece más ese pibe. ¿Puedes atender? Sí, bancaba un minuto. ¿Está con alguien? Sí, está con alguien. Está con 10. Ya lo iban. ¿Es otra cosa? Sí, la cara de culo es otra cosa. No es el día. No, es así. No sonríe nunca. ¿Es verdad eso? Posta. Nunca. Nunca nadie lo vio sonreír. ¿Mataste a la piba al final? La piba. La piba del flaco, parece que le hizo un encargo. No, ¿en serio? ¿No te conté? ¿Qué te dijo? No, boludo. Va. El chabón estaba tirado hecho mierda, todo reventado. Yo agarro. Llego a la mesa. Llego. Acá que estoy contando. Ah, dale, vamos. Siempre me dejan pagando, boludo. El tipo agarra y me empieza a balbucear algo. Me empieza a decir algo que. No entiendo nada, porque tiene la boca llena de sangre. Digo, ¿cómo, flaco? Me acerco y me dice, buscala. Como lo que entendí yo, no, buscala. ¿A quién le digo? Me dice, Lucy de Ramos Mejía. Decirle que fue lo mejor que... Que le pasó en la vida, que la ama con locura. Claro, eso. Decirle que fue lo mejor que me pasó en la vida. Y muere. Las últimas palabras del tipo. Para una mina, su novia, supongo. Pero vos entendés, el tipo se está muriendo y lo primero que se le cruza es ella. Es raro, ¿no? ¿Qué es raro? Digo, raro, va. No digo que el chabón sea un pelotudo, pero... Dale, flaco, media pila, boludo. Te estás muriendo, no pensé en una mina. Pensé en otra cosa, ¿no? Que era una mina. ¿Quién carajo te pensás que sos? ¿El único tipo que hay en el planeta? ¿El más grande? ¿El más metalero? Ayer fue sábado, nene. Te llamé 70 veces, te dejé mensaje, no contestás, que hay que pedir turno para hablar con vos y siempre me haces lo mismo. Pareciera que me lo haces a propósito, pero yo sé que en el fondo te morí de ganas de estar conmigo. Pero no te la bancás, no te la aguantás, te haces el duro, pero sos un cagón. Eso es lo que sos, un cagón. ¿Querés joder? Perfecto. Jodé con otra, porque yo ya me harté, flaco. Andate de mi casa. Andate. All right.
¿Cómo va? Ahí. Bien. No, me alegra. Está ahí. Nada, con los. Capaz que hay algunas posibilidades ahí de unas cosas que pueden salir. Vamos. Bien. ¿Tenés lo que vemos? Sí. Sí. Toma. Gracias. Yo te lo devuelvo ahora, en cuanto pueda te devuelvo todo. Sí. Esta vez yo estoy contactando, me estoy moviendo mucho. Está cambiando la cosa. Es tiempo. Bueno, cuando tengas ganas de trabajar, ya sabés que las puertas de acá siguen abiertas. No, paso. ¿Cuánto hace que no andas a caballo? Bueno, ponete a trabajar. A ver si te veo la tele. Pronto. Mejor así. Bueno, rajo, tengo que. Bueno, nos vemos. Chao. Mirá quién llegó, Jardino, boludo. Parece que le dejaron abierta la puerta del castillo. Vos sos boludo, el otro día ni viniste, ahora llegás tarde. ¿Quién te cree que sos? Tenés que avisar, loco, no podés llegar a cualquier hora, Se me complicó. Mirá. Igual, la fecha es en un mes, loco. Yo sé que es un bar de mierda, pero hace bocha que no tocamos. ¿Cuándo tocamos? Sí. Además, cuando dijimos ensayar, estuviste de acuerdo, loco. Estoy de acuerdo. Y bueno, ¿entonces? Que tocamos con unas bandas de mierda. ¿Y con quién querés tocar? Con bandas de metal quiero tocar. Deja la frula, boludo, te está haciendo mal. Sos un pelotudo, loco. ¿Vos querés llegar a ser telonero de Iorio? Hay que tocar para eso. Dale, boludo. Y dale, vamos a tocar. Buen día, maestro. Una pregunta. Estoy buscando una chica. Lucy, ¿trabaja acá? ¿Y cuál es? ¿Esa es la que está limpiando ahí? Sí. Hola. ¿Qué andabas buscando? ¿Sabes que yo hace un par de semanas, viste? ¿Cuántos están esos pececitos ese y esos negritos? Colorados. Los yugunkis, 30. ¿30 mangos? Está bien. Si te llevo, ponele una docena. ¿Vos me vas a hacer más barato y eso? Sí, puede ser. ¿Qué haces con el cepillito ese? ¿Sí? Limpio. ¿Qué, la pecera está limpiando? Sí, bueno. Este así, este gordito como este de acá, ¿cuánto está más o menos? Sí, pregúntale al dueño mejor. ¿Vos sos Lucy? Sí, ¿cómo sabes? No, porque el tipo me dijo que ahí te tiende Lucy, entonces... ¿Sos vos? Sí. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Los precios también, creo. Después paso. Venía de pasar a ver. Después capaz que pase.
Buenas, buenas. ¿Qué hace, facha? Te vas a acercar con eso, guarda, boludo. Bueno, estoy ocupándome de mi carrera, tengo que trabajar con mi imagen, ¿no? ¿Anduviste por el mercado hoy? Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Siempre la misma, ¿cómo sabes? Como si de a tres cuadras te sientes cuando bajaste el bondi, el olor a mono que tenés, boludo. No me hablé, boludo, que después tuve que ir a un casting. ¿Qué tiene? ¿Y cómo que tiene? Un papelón, me miraban todo como si fuera un bicho raro, todo apestoso, me quería matar. Solo la tierra. Sí. Orgulloso tendría que estar. ¿Orgulloso crees que esté? ¿De qué crees que esté orgulloso? Anda, anda a decirle a los chabones del casting ahí que si están orgullosos de la baranda que larga. Totalmente a eso me refiero. Son mundos muy distintos. Y a mí, viste, por ahí me llaman para hacer de abogado, de político, de empresario, es como el physique du rôle. Empresario de la construcción, es lo que puede ser vos, boludo. Hacete la boca, que te reís. Vos porque negás tus orígenes. No niego mis orígenes, Iván, otra vez no me hablé de los orígenes. Mirá, y ustedes dos cáguense de risa, pero a Marlon Brando... Oh. No, en serio. Dale, pará, escúchame. A Marlon Brando le pasaba algo muy parecido. Cuando era pibe, vivía con su familia en el campo y laburaba en el campo igual que yo, muy parecido. ¿Entendés? Y el tipo ordeñaba las vacas, areaba la tierra, limpiaba la mierda. Pero claro, después, cuando salía y tenía su vida social, y le daba vergüenza, ¿viste? Delante de una mina, con los amigos. ¿Qué sé yo? Es un bajón. Ese es un cagón. No, ¿qué cagón? Marlon Brando es un cagón, limpiate la lengua. Es un cagón, es un cagón. Este es que es un capo, miralo. Este es un tarado, ¿ves? Sacame loco, no lo puedo ni ver. Fundamentame por qué es un tarado. ¿Por qué es un tarado? Porque es un mediático, eso es. Historiador, ¿qué historiador? Mediático de Guido Zuller, boludo. Se hace pasar por intelectual, por historiador, es un mediocre, es lo único que le importa salir en la tele. Vos tenés que conocer la historia para saber quiénes son los que te están cagando. Después te van a cagar de arriba y no. Él me va a enseñar la historia. No, bla, 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 bla. Marlon Brando, sí. También enseña la historia a Marlon Brando. No te hagas, boludo. Giorgio te va a enseñar la historia. Che, ven a encontrar a Lucy. ¿De dónde la sacaste? ¿Cuál es Lucy? ¿La viuda? La viuda. Hay un arrasamiento total de los gauchos en el interior. ¿Qué onda? ¿Está buena? Con la muerte de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho Peñalosa. Está buena. Le cortan la cabeza y la ponen en una pica. Está buenísima. Che, ¿y estos así cómo se llaman, como este que me mira? Astronautus. Pez perro le dicen también. Porque reconoce al que le da de comer desde que es bebé. ¿Y este así como el naranja fosforescente este? ¿El parrot? Sí, en realidad no existe, es un híbrido. ¿Un híbrido? Claro, no existe en la naturaleza, lo inventaron. Es un invento genético de los chinos. Ah, mirá. Sí, pez loro le dicen también. Mirá. Está bueno. ¿Y cuesta mucho tener una pecerita así como esta, chiquita? No, sí, te armás una rutina. ¿Una rutina? Claro, una rutina de alimentación, de limpieza. Bueno, si los cuidás y los querés, ya está. No, está bien. Y tener una completa, así un kit completo, ¿cuánto me sale más o menos? ¿En serio te gustan los peces? Los otros seis que veníamos laburando mucho le dijimos, no. Nos vamos, no nos vamos hasta que no nos pongas, viste, hora de entrada, hora de salida, sí, con lo reglamentario. Bueno, negociamos, tensión, discusión, grito. Sí. 5 horas extra nos pagaron. Bueno, y ahí hicimos una diferencia importante. No, pero es el trabajo en equipo, es como trabajar. Bueno. Mi viejo es secretario gremial de un sindicato, ¿viste? ¿De cuál? No importa, es como, es de otra cosa. Pero te quiero decir, yo desde muy chico siempre me nutrí del trabajar en equipo, de cuidar al compañero, de... Bueno, las cosas sindicales. Sí, acá es igual, ¿viste? Sí, si no te... La unión
hace la fuerza. Mm. Es un cliché, pero a veces sí, la unión hace la fuerza. No, pero es verdad. Juntos somos más, ¿viste? Todas esas cosas, ¿viste? Es así. Sí, tal cual. Che, suponete que ahora hago el casting y quedo. Sí, si quedás vos, decís vos. Sí, la señora Cerca se... Sí. Armandito, ¿cómo andás? ¿De qué es? ¿Cuánta guita hay? No, no, Latinoamérica. Pero es Argentina. No quiero hacer publicidades para Argentina, Armando. No quiero hacer más publicidades para Argentina. Sí, sí, estoy tranquilo. Después hablamos bien. Dale. Chao, chao, chao. Me hizo hacer 5 publicidades para acá. El año pasado, ¿viste? 5 publicidades el mismo año, ¿hiciste? No, hice más de 5. Hice como más de 15, hice. Un año buenísimo. Pero me quemé la cara, ¿viste? Con la publicidad del yogur. ¿Ubicás? ¿Qué? ¿Cuál? La de... ¿Salió en tele? No. La que me tiro con el paracaídas comiendo yogur cantando. Esa me quemó, me terminó de quemar la cara. Ya sé, que me tiro en paracaídas y me va saludando desde las ventanas. ¡Sí! Te re felicito por eso, está buenísimo el... Gracias. En serio, está muy... Sí, muy buena actuación, ¿no? Pero después, viste, aparte la daban todo el tiempo, en todos los cortes comerciales la daban. Tu manager. Sí. Y no, yo no le podría... ¿Querés contactarte con él? ¿Vos por qué agencia de Instagram? Te contacto con él, si no te jodes. Él es muy bueno. ¿Contactalo de parte mía? Sí, lo puedo llamar. Pero anota el PIN directamente, anota el PIN así no... Así ya lo tenés y hablas todo el día, no gastas guita, viste. ¿Me seguís? ¿En Twitter me seguís? ¿Cómo es el tuyo? Para que te busco yo directamente, por las dudas. ¿Arroba? Che, lo que sí, el vestuario no... Sí, elegante sport. Claro, elegante sport, como la combinación. Porque la corbata esta no, viste, no. Da muy casamiento. Mejor esto, mejor y... Te tiro el tip nada más, Para que lo tengas en cuenta. Perdón, Pato, ¿y los zapatos? No. ¿Qué está pasando? Nada. ¿Los pies? Esa bocha no lo veo. Pintaron alguna diferencia. Nunca me gustó meter gente de otro paro. ¿Diferencias graves? La banda se está haciendo una mierda. ¿Por? Un pibe nuevo que entró. Los temas ya no suenan igual. Un poco la mala onda. No estamos haciendo heavy. Rock pesado. Pero no es metal. Igual te vas un poco al carajo. Exagera. ¿Ah, sí? Vos sos un 22. No hablo más como boludo. Sí, es verdad. Te querés curtir a la mujer de Lucía. No, 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 te está. Tomá. Está, boludo. Ustedes van a poner las dos manos sobre el pecho, ¿sí? Sí, los codos pegados al cuerpo. ¿Qué está más pegado? Exactamente eso. Relajan la cara. Perfecto. Y de ahí como están, se dejan caer en caída libre hacia atrás, ¿sí? Ese es el comercial. Así va a ser. Nos vamos a tirar para atrás. Hacia atrás en caída libre. Ok. Uh-huh. Una pregunta. ¿En rodaje va a haber igual una protección o algo? ¿Un colchón? Un colchón para la nuca, para amortiguar el golpe, ¿no? La cabeza, la caída. ¿Un colchón? No, colchón no va a haber, no. Esto se filma en San Telmo y es en el adoquinado, ¿sí? Justamente ese es el efecto, verlos caer sobre el adoquinado, ¿no? Sin colchón. No entiendo el concepto, perdóname que te diga, pero no entiendo el concepto del efecto que decís, de que nos... Claro, que la publicidad es ver caer a alguien contra el adoquín, ¿eso es? A ver, ustedes son actores, ¿sí? Van a estar cuidados y además entiendo, hasta donde yo sé, ustedes están asegurados, ¿no? No, pero yo te estoy hablando de mi integridad física y vos me salís con un seguro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Entendés lo que te digo vos o no? Yo te entiendo. ¿Me seguís o no me seguís? Sí. Ok. Bueno.
Sí, ¿viste? Igual les estoy diciendo, ustedes están asegurados, tienen que caer en caída libre. Hay gente que los está cuidando, no hay ningún inconveniente. Ajá, está bien. Pero yo, ¿vas a lo que valgo yo? Mirá, pibe, son 8.000 la jornada. Si te gusta, bien, y si no, no me vas a perder. Claro, no nos hagas perder el tiempo, ¿sí? Porque estamos trabajando. Ah, no, ustedes son unos hijos de puta. Ustedes son dos reverendos hijos de puta y nosotros nos vamos a ir, ¿me entendés? Sí, por favor. Yo estoy calmado, estoy tranquilo, ¿entendés? Dejé una prueba de vestuario, estoy atrasando para estar acá en este casting de mierda, ¿entendés? Vos me hacés llegar tan un laburo que no tengo como laburo y esto es una prueba de mierda en un comercial de mierda que va a ser. Nosotros no vamos a ir ahora, ¿está bien? Perdón, a mí me gustaría probarlo. Me animo a intentarlo. Ya llegué hasta acá, qué sé yo, estoy acá. Probalo, probalo. Yo me voy. ¿Te corres, por favor? Entonces, con la caída para atrás. Ok. Buenas noches, chicas. Miren lo que les traje. Nos traje un regalito. Un poquito de color, un poquito de vida para el hogar. ¿Qué miren así? ¿Que no les gusta? ¿Qué les parece? La próxima mina podría laburar en una panadería. Si trae facturas, por lo menos. Ah, claro, sos re gracioso. ¿Y vos tenés algo para decirme también? No, lo que pasa es que no veo ni la vida y los colores que decís. Los peces, básicamente. No, no, ¿cómo los peces? Los peces no. Primero, antes que nada, tengo que hacer un ciclado de la pecera. ¿Sabés lo que es un ciclado? ¿Vos sabés lo que es un ciclado? No, no sabés nada. Bueno, un ciclado hay que hacer como, a ver cómo te diría, un ecosistema, ¿eh? Tenemos que formar un ecosistema natural, como un barrio, digamos. Le hacemos un barrio a los peces dentro de la pecera. A la semana recién, ahí podemos agarrar y poner los pececitos, porque si no, como que les es tóxico, ¿viste? Y este, por ejemplo, este es una locura. Tiene potasio, como si te comiese 70 bananas. Calcio, no sé qué, fósforo. No sé, fósforo y el hierro, ¿viste la leche con hierro? Eso, se mandan uno de estos, le echas un poquito así, al toque suben todos, se comen todos como si fueran un faso, quedan relajados, pancita para arriba. Este es increíble. Bueno, ¿me ayuda a armarlo? Sale esto, che. ¿Qué mierda es? ¿Una balada? No te sale porque no tenés dedo. ¿Para cuánto tenés con la historieta esa? Un par de días. ¿Dónde lo hiciste? En el taller. Pero no pasa nada, puedo tocar. Lo que pasa es que es muy lento esto. Vamos, ya es la hora. ¿Qué haces? Nada, boludeando un toque. Nada, o sea que mirás peces por gusto. No, no me gustan los peces. ¿Y qué haces mirando peces? Es por un trabajo, te dije, por un trabajo. Laburo. A ver, básicamente, lo que tengo que hacer es... A través de un amigo me llamaron por otro amigo. Para un chino que está con el tema de los peces, tiene un acuario, se está poniendo un acuario grande. Y bueno, me dijeron que le consiga un par de peces que él no puede conseguir. Yo ahora me estoy interiorizando un poco en el mundo pescaderil, pero... Porque tengo que ir a la aduana a buscarlo. Entonces, como chabón quiere zafar por ser chino y no sé qué onda... ¿Qué onda? Eso es contrabando, Rama. No es contrabando, es recontra legal. Pasa que, viste, como yo chamuyo, tengo chamuyo y conozco mucha gente, le consigo esos peces y me llevo un porcentaje. Remember that night in the garden you came down my dressing room and said, kid, this ain't your night. We're going for the price on Wilson. You remember that? This ain't your night.
My night, I could have taken Wilson apart. So what happens? He gets the title shot outdoors in a ballpark, and what do I get? A one-way ticket to Palookaville. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody instead of a bum, which is what I am. Let's face it. Nada, no pude entrar. Ey, ¿cómo que no pudiste entrar? No pude, no me dejaron. ¿Y tu plan maestro, boludo? Que ibas a esperar no sé qué y te ibas a meter y le ibas a saludar, ¿qué pasó? No pude entrar. ¿No le dijiste que te dejen pasar un segundo, que ibas a saludar y nada más? No entiendes nada, vos no entiendes nada, boludo. ¿Qué no entiendo? ¿Cuánto me sacas con guardaspalos? ¿Hablas así, tomás 20, 30 y te da? ¿Por qué te deja pasar, boludo? Lo único que me importa a mí no es el pato de pica. Que hace como una hora que estamos nosotros dos cagados de frío, cagados de hambre, esperando a este tarado para que salude a su ídolo. Eso es verdad. Encima, no. No, encima se calienta. La concha de tu madre, cabeza. ¿Qué hace del re heavy, re jodido? Boludo, ese es un fenómeno. Vení, Pancho, vamos a salvarlo, vení. ¡Eh, heavy! Pará. Amigo, partís de los ojos para después hacer un plano general. Sí, ¿sí? Y aparte tengo una filmación, tengo que terminar temprano. Heavy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Chacho? ¿Amigo tuyo o no? No. Somos unos amigos acá. ¿Qué estás? ¿Estás? ¿Es una cosa para la tele? Sí, estamos haciendo un programa que se va a dar afuera, ¿viste? ¿Afuera? Sí, ¡qué bueno! ¿Dónde? Sí, afuera en las casas. Está bien, bueno. Estamos trabajando, chicos. Sí. No, es un segundo, nada más queríamos... Son amigos míos de recién. Sí, ahí está, somos amigos tuyos de recién. Tenemos en los tiempos, ¿viste? Acotados. Pero ¿cómo es esto de no? Los come el león. No, lo hacemos corto. Lo que te quería preguntar, yo soy actor también. Sí, estás estudiando. Sí, no, yo soy actor. Estoy trabajando. Estoy trabajando bastante, pero para estar un paso adelante, por ahí me puedo dar una mano. Lo que pasa, viste, que no te conviene entrar así en las grabaciones, viste, en el medio. Podemos hablarlo en otro momento. Ah, perdón. No, está bien. Vos sabés que no son ni heavy, ni jodido, ni un carajo, ¿no? ¿Te cayó mal el Nesquik? No. Me cae mal que le faltes el respeto al metal. Yo no le falto el respeto a nada. Sí, vos no sos el verdadero metal. Es raro que laburás con el metal. ¿Por qué me hablas? ¿Pero qué tenés un diploma? Escuchá. Chihuahua, que es un poco raro. El metal es una filosofía de vida, no es pintarse los ojos, parece una peluca. No es peluca, es mi pelo, ¿eh? ¿Es mi pelo? ¿Qué me disfrazaré de maletón a vos? Yo te veo disfrazado de vos. ¿Tenés el diploma? ¿Dónde estudias? ¿A la uva? Agarrá el chihuahua, porque mirá, lo voy a destrozar. Acá está desarmado, amigo, ¿eh? Che, perdón, bien disculpa. Pero gracias por tu compañía. Porque se me está puto de mierda. ¿Y este cómo se llama? Arawana. ¿Arawana? Sí, le decimos pez mono también. Porque en el Amazonas salta y come los monos que están en las ramas. Ah, mirá que zarpado. Y viste como que nadie se queda como de costadito así y después se queda quieto, ¿qué? ¿Por qué? Porque está enfermo. Y en Oriente le dicen el pez de la suerte.
Porque según el Feng Shui absorbe las malas energías. Pues, y acá no está funcionando ni a palo porque está para atrás, ¿no? Disculpame si te dije algo que te molestó. No, todo bien. No, me di cuenta, ¿sabes? Mira, yo trabajo acá cerca. Voy y vengo todo el tiempo. Si querés en algún momento, en tu horario del almuerzo, me gustaría invitarte a comer algo. ¿Tú sabes lo que vas a llevar? Sí, los betas me gustan mucho. Por caja te cobran. ¿Te puedo ayudar en algo? Los caudillos federales del siglo XIX, Felipe Varela entre ellos, no producen grandes textos, porque no son gente ilustrada. Los que van a producir grandes textos son los hombres de la élite de Buenos Aires, que está en contacto con Europa. Ellos van a leer los libros que dicen cómo hay que comportarse con Europa para que el país salga adelante. ¿Entendés? No, no te entiendo en una mierda, más o menos. Concéntrate, enfócate en lo que te estoy diciendo. La estabilidad emocional en pos de la estabilidad económica, ¿qué es para vos la estabilidad emocional? Estar emocionalmente estable. Perfecto. ¿Y la estabilidad económica qué es? Lo mismo, estar económicamente estable. Entonces, tenés que estar primero bien emocionalmente para que puedas estar mejor todavía económicamente. ¿Me entendés? Mirá, a ver, lo que te quiero decir es que no parás. No te pones un freno, entonces vivís en acción todo el tiempo, una cosa atrás de la otra. Y eso, en definitiva, no te lleva a ningún lado. No, nunca, siempre vas a estar... Janina, tu novia. Ni sé quién es, boludo, tendero. Ahí está, ¿ves? Ni siquiera sabes quién es. Pensá un poco, ¿quién es Janina? ¿Qué sé yo, boludo? La mina con la que estuve. No, ¿ni te acordás? Y no, ¿qué tengo que saber con toda la mina con la que estuve? Bueno, boludo, pero a eso me refiero. No parás, no te pones un límite, loco, no frenás. O sea, todo esto gracias a la emocionalidad que yo no puedo lograr, digamos. Exactamente. No es que no la puedas lograr, no la tenés ahora. Seguro que no la tengo. No. ¿Y él la tiene? Obvio que no. ¿Qué hacías por acá? Fui a hacer un viaje acá a Mataderos, pisándole la torre. ¿Mataderos? Sí, Mataderos. Me quedaba cerca y pasé. Espero que no te haya molestado. ¿Tenés ganas de ir a un bar que está cerca de acá? Está buena, linda música. No, estoy en un momento de mierda. Con vos en la primera guitarra no van a llegar ni a la esquina. Perdóname que te lo diga, pero es la verdad. Ellos se dan cuenta, no son boludos. No te lo dicen porque sos su amigo, pero yo sí te lo digo. Pobres pibes, encima le ponen garra. Están arreglando los temas a mis espaldas. ¿Y si no va nunca a ensayar? Ese jamón es de mi viejo. ¿Para qué voy a ensayar si no me consultan nada? ¿Qué te van a consultar? Están laburando. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que ellos aceptan ser una banda más. Más blanda. Ah, sí, ahora vas a empezar con ese chamullo que te inventaste, que están lejos del metal y qué sé yo. No, ningún chamullo. Yo para la banda quiero algo más seco. Claro. Más áspero, más directo. Despertate, flaco. Ya no vas a ser telonero de Alma Fuerte, ni de Metallica, ni de nada. Todo eso ya fue. Superalo. Se enfermo. Ah.
¿Y? ¿Qué cuentan? Esperando. Amigos, Lucy, ¿me buscan las letras? Dale. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Raro. Hace mucho que no salía. ¿Estás estudiando mucho? ¿Por trabajo? No, hace un mes y medio se murió mi novio. Perdón, no sabía. Peor es vivir en la mentira. ¿Qué? No le hagas caso. ¿Cómo fue? Nada, venía a trabajar y chocó con la moto. Eso. El cruce ese de San Justo siempre fue muy jodido. ¿Qué? ¿Y vos cómo sabes que fue ahí? ¿Eh? Hey, ¿cómo sabes? ¿Qué te dijo mi novio antes de morirse? Se pregunta qué es la barbarie. La barbarie es lo otro, es lo que no se integra a la civilización. El antagonismo civilización y barbarie, planteado por Sarmiento en El Facundo, nunca se resuelve en la historia argentina. Hoy no está resuelto. La opulenta ciudad de Buenos Aires es la que se asume como la civilización. Y todo el conurbano es lo que se considera lo barbárico. ¿Qué haces, Ramita? Creciste, ¿eh? Guay, qué facha. Estás haciendo rama. Toma. Dejé la moto adentro, ¿eh? Ah, bueno. No pasa nada acá, ¿no? ¿Está mi hijo? ¿Qué haces, Irma? ¿Bien? Hola. Qué lindo que es mi nene. Uy, esos cachetes. ¿Una sonrisita, mamá? Uy, una sonrisita. Dale, una solita, dale. Dale, una sonrisa. Para mí, una solita. Bueno. Una solita. Una sonrisita, una sola. Uy. Mirá lo que traje. Miren. ¿Tuviste en Talil? Sí. Son posta estos, Cortalo finito, ¿Y qué tal? ¿Qué se cuenta? Bien. Bien. Acá andamos. Todo bien. ¿En qué andan? ¿El viejo? Bien, bien, por suerte. ¿Seguís laburando con él en el mercado? No, ahora estoy haciendo la mía. Estoy trabajando, pero estoy haciendo mucho casting. Vamos a ver qué pasa con todo eso. ¿Qué?
¿Qué hice? Casting, casting. ¿Qué es casting? Prueba. Audiciones para laburar. Para, no, no me hago el actor. Ahora la semana que viene hay unos amigos que me van a filmar haciendo algunas cosas y me van a hacer un reel. Un reel, un cast, un reel. ¿Qué le pasa a este que habla todo en inglés ahora? No, pero es los términos que se usan. Bueno, a mí háblame en castellano, porque yo no te entiendo. Un reel es un video filmado. En vez de hacer la prueba en vivo, mandás el video donde vos mostrás tus dotes. ¿Y qué? ¿Vas a salir en la tele? ¿Para salir en la tele? Sí, ojalá. Bueno, igual tele, cine, teatro, lo que venga, ¿viste? Necesito laburar. Pero vamos. Qué bien, ¿no? ¿Y vos, Ramita? Como siempre, fleteando con la moto. Bien. Cría peces ahora. Sí, es el nuevo hobby que tiene. Sí. ¿Tenés un hobby, Rama? Sí, mira, ¿ves? Ahí los tiene la pecerita. ¿Y cómo? ¿Y los peces? No. Los peces van después, porque ahora está en la etapa de licuado de la pecera. Ciclando, pelotudo. Ciclando la pecera, después mete los peces. ¿Eh? Se está armando el ecosistema, digamos, para después que puedan convivir en paz ellos ahí tranquilitos. ¿Y de dónde sacaste eso? Esta peli de Mickey Rourke. Mickey Rourke, ¿no? Sí. Claro. Mickey Rourke, ¿viste? Que cría peces y anda en moto. Algo así. No cría peces, Mickey Rourke. No cría peces. En la película el tipo mete una pecera, con los pececitos de colores en ese momento, porque está contando una metáfora, ¿entendés? El tipo con los peces está hablando de él, está hablando sobre él. ¿Entiendes? No. La metáfora es que a través de esos peces el tipo está hablando de él. De él, ¿entendés? De lo que él es. Como, ¿cómo se llaman los peces eso? ¿Cómo mierda se llaman? Los beta splendens. Que no pueden convivir dos iguales en un mismo hábitat porque se hacen mierda entre ellos y se matan. Muy bien, Rama, muy bien. ¿Pero qué tiene que ver con la metáfora lo de los peces? No, no entendí nada. Los dos están por una misma banda, boludo, dice. ¿Vienen las chicas? Bien. Bien, bien. ¿Vos tenés chicas? Algunas, sí. Bueno, se están volviendo maricones ustedes, ¿no? A vos te faltan dos pasos, porque con esto del inglés estás hecho un puto. Epa, ¿no te parece que estás un poquito agresiva, Irma? Te estás pareciendo agresiva. Los pescaditos ya. ¿Agresiva? ¿Me estás diciendo agresiva a mí? Sí. ¿Hippie de mierda? ¿Es qué? Qué lindos que son, ¿eh? Yo anduve bastante por el sur. Y a la vuelta, ¿saben por dónde pasé? Adivina. Sierra de la Ventana. Ah, ¿por la Vidoria, por ahí? Sí. Y de paso lo fui a visitar. Qué hijo de puta, qué grande que es. Está igual. Un poco más tranqui. Más querible. ¿Sabés qué le dije? Que tenía un hijo fanático de él. Te invitó a un asado. El sábado que viene, el 25. Hace un asado con los amigos. Así que están invitados. Todos, pueden ir. Oh, buenísimo. Buenísimo. Ojo, No me hagan quedar mal. Vamos. Así que está más tranquilo. Sí, ¿y qué? Yo lo vi bien. Más querible. Sí. ¿Para qué viniste, Irma? ¿Para decirme que Iorio ya no es el que era? Guarda la mano. Vos sabés que cuando yo puedo, vengo. Sí, ya sé. Es lo que hay. Te veo bien, ¿eh? Ya te voy a devolver todo, ¿eh?
No hace falta, vaya, vaya. No, pero... Vaya. Vas a ver. Bueno, rajo. Nos vemos. ¡Ey! Hola. Sí, sí, habla él. Sí, ¿cómo? Ajá. Sí, sí, me... sí, sí, puedo, puedo, claro. Sí, sí, tomo nota. ¡Ay, la concha de tu madre! Oh. Hola. Hola, hola. Sí, sí, escucho. ¿Cómo? No, es que estoy en el campo, filmando. Sí. Sí, sí, me interesa, claro. Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, muy bien. Sí, 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 estoy de vuelta. Gracias, gracias. Chao. Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Le pregunto, maestro, porque el cartelito afuera dice que está abierto de lunes a lunes. Sí, es así, de lunes a lunes. Yo pasé ayer domingo, quería comprar algo y estaba cerrado. Cerramos 2 horas por una diligencia. ¿Y todo bien con la diligencia? Sí. Una pregunta, maestro, así, íntima, ¿no? Sí. Tengo la comidita, que son como escamas, y le tiro, ¿viste? Le doy y comen, pero en un toque se quedan como medio cotea, así como que le doy la paz. Me está dando demasiada comida. Bueno, es así como me empuje, no, así no. Que la mezcla y la... No, no. O sea, bueno, ¿qué vas a comprar? No sé, te comida, peces... No, peces ya... Tengo la pecera llena. Tengo una pecera más grande. Me gusta la que tengo. ¡Iván! Che, guitarra loca. Che, Iván. No, bueno. Y no sé si... Che, cabezón. ¡Ey! 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 Cara de viejo, escuchate esta, papá. Minas y champán. ¿Dónde? Donde vos quieras. Escuchá. Me llamaron de la serie. Me contrataron. ¿Quedé? ¿Posta? ¿Sí? ¡Dame la mano, forro! ¡Ey! ¡Vamos a brindar! ¡Compré una cerveza para brindar! ¿Le va bien? ¿Eh? Trabajo estable, fijo, ahí, pum. ¿Qué tal? Vamos. Bueno, por Chacho, que se lo merece. Y por ustedes también, amigos. Por tu perseverancia, tu convicción. Y gracias, ¿eh? Gracias. Tenés mucho que ver. En serio. Vos también. Salud. ¿Cuándo arrancás? El viernes filmamos 10 días de corrido porque es el arranque. Las primeras 10 jornadas hacía pleno y después, porque como son varios personajes. Pará, ¿qué personaje? Si no íbamos a ir a ver a Yoro y nosotros. Sí, pero no puedo, loco. Es el comienzo, no puedo faltar. ¿Todo bien? Es un sábado. Y sí, ya sé, pero justamente el sábado te pagan como el doble, ¿viste? O más, ustedes te pagan como mucha más plata. Pero además, más allá de la... No es... Más allá de la plata... Nada, no puedo. No es tan importante igual, así que... No, sí, es que no sea... No, que sí, es importante. No, es importante. Yo sé que es importante y sobre todo para vos, pero... Me tienen que entender. Estoy esperando esto, estoy trabajando todos los días para conseguirlo. Viste, no puedo echar todo a perder así. Igual... Vamos a tener muchísimas otras chances de... A ver, ahora se abre otro panorama en nuestras vidas. Ya está.
¿Cómo? Que decidimos que lo mejor para la banda es buscar a alguien para reemplazarte. Cuando estés bien del dedo, volvés. Sí, no, en realidad lo que dijimos es que... que no va más, loco. Que vamos a buscar otro violero a ver qué onda. Bueno, tampoco es definitivo, ¿no? Cerrar el orto, la concha de tu madre. De ustedes me da bronca. Traidores. No tienen código. Se dicen músicos, pero ni siquiera tienen código. Pará, no te calentés, loco, ¿eh? Porque vos venís ayudando con esto desde hace rato. ¿Ayudando a qué? Si ni venís a ayudar. Vos no hablé, la puta que te reparió. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Sabés qué pasa, loco? Lo que estamos tocando a la gente le cabe, ¿sabés? Sí, cuando tocamos, porque si fuera por vos... No importa un carajo lo que le gusta a la gente. Estamos haciendo mierda ahora. ¿Saben lo que son ustedes? Veleta de la moda. Váyanse a tocar baladas, putitos. Vamos, Sole, vámonos. No. Yo me quedo. Horacio. ¿Puedes retirar, por favor? No, no me voy nada. Estoy trabajando, ¿te puedo decir? ¿Qué pasa? Señora, no es un robo, no se preocupe. Mira, te quería pedir disculpas. Te lo iba a decir, pero cuando te vi, no sé, me quedé mudo, no me salían las palabras. Pero no soy un hijo de puta para que me trates así. Va, para que no me trates, porque te llamo, no me contestás. Vengo, paso, te veo que andás y te escondés. ¿Eh? Estaría bueno que me atiendas. Está bien, ahora te puedo decir. ¿Quién carajo te crees que sos? ¿Eh? ¿Sabes lo que me importaban a mí los peces antes de conocerte? Tres carajos me importaban los peces. No le faltes el respeto a la chica. No le falto el respeto, señora. Quizá me equivoqué, eso es todo. ¿Te puedo retirar, por favor? Sí, ya me voy. Dame un toque que arreglo unas cosas y me voy. Andate, Rama. No quiero disturbios en el local. ¿Te puedo retirar, por favor? Los jóvenes de hoy no saben cómo conquistar a una señorita. Sí, tal vez yo no sepa conquistar a una señorita. Lo que sí sé es que eso que tiene atrás es un pez globo de agua salobre. Esto es un Amphitryon frenatus, conocido como pez payaso. Estos son cíclidos africanos del lago Malawi. Estos son tropicales comunitarios. Ese, por ejemplo, es el Discus, pez amazónico de aguas turbias. Estos son carácidos de agua fría. Cabeza de león, telescópicos, oranda, cometas, carpas. Estos son oriundos del norte argentino, digamos que son más autóctonos. Acá tenés un pacú, este es un milosoma y este es un pangasius. Deberían sacarlo de acá, es asiático, no tiene que estar acá. Y estos son los yubunkis, que no solo hay colorados, también hay negritos. No muchos, pero hay. Entrando al set, por favor, los que están cambiados. ¿Vos te cambiaste ya? Es que a mí no me dijeron lo que tenía que hacer. Bueno, pasá, metete acá, anda al set, por favor. Metete acá y ponete lo primero que encuentres, dale. Dale, 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 dale. Vamos, chicos, apuren. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme. Y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros. Los gauchos vencen. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes,
con belfos y con lanzas. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes a cielo abierto, yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. No podés gritar así en un set. Y guarda con esto, que es de utilería, pero podés lastimar a alguien. Quédate por acá que ahora empezamos a filmar. Bueno, atención, chicos, que vamos a grabar. Cada uno en su posición, por favor. Recuerden los de acá de no venirse muy adelante. Escena 1, toma 1. Cámara. Acción. La interpretación de nuestra historia que vamos a dar en esta serie es compleja. La interpretación simple es la que da a Buenos Aires, a través de los textos de Mitre, de Sarmiento, o de los manuales escolares que cuentan la epopeya de cómo la gran ciudad se adueñó del país. Tampoco es revisionista. Nosotros no queremos revisar esa historia, porque esa historia está muerta. Nosotros no queremos revisar un cadáver, como es la versión liberal de la historia. Lo que nosotros queremos trazar es una interpretación compleja de nuestra historia, que le dé peso a los sectores que realmente lo tuvieron, aún a los derrotados. Porque la historia que se ha contado es la de los vencedores. Y si no contamos la historia de los vencidos, estaremos contando solamente una parte. Si yo digo, no le tengas miedo a la historia, y hago esto. ¡Ay! Y después era... La 3. No, no, para la barría, no sé. 51. ¿La te saca la barría? ¿La 51? Sí. Y la 205 no sé si cruza la 3, fíjate bien. Sí, de la... sale de la 205. ¿Todo bien, che? ¿No trabajabas hoy? Sin comentarios. ¿Y la tele? ¿Las minas, el champán, la joda? No. Lo mío es el teatro. Bueno, tenés que conseguir el auto. ¿Venís con nosotros, entonces? Obvio. Así que... ¿Y hoy está retranque, che? Me sentiste. Siendo quien siente.
Ricardo. ¿Quién es? Iván, el hijo de Irma. ¿Qué Irma? Irma, la polaca, la de los moteros del oeste. Yo no conozco a ninguna Irma. Irma, Ricardo, la rubia, ojos claros, la que tiene el Honda 500. Che, capaz que tu vieja se equivocó de día. ¿Por qué no nos vamos mejor? ¿Qué nos vamos, boludo? Ya estamos acá. ¿Yo los invité a ustedes? 800 kilómetros nos manejamos, amigo, para venir a verte. Copate, tiraste unos choris, un pollito a la parrilla, algo para los pibes. ¿No estás tratando de boludo, pendejo? Mirá, disculpanos, Ricardo, pero tampoco es para que no faltes el respeto. Te estamos hablando. ¿Respeto? ¿Querés que te muestre lo que respeto, la concha de tu madre? El verdadero metal. Encendí un cigarrillo y una tía mía dice, eso es veneno. Yo dije, no. Yo sé lo que envenena. Hace muy poco tiempo, en una calle al costado de una villa en Lanús, un árbol que llegaba al piso, pasa un patrullero, ve salir una piba de 19 con un pibe de 23, con un tramontina en la mano, con sangre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, nada, nada, fueron abajo. Habían parido al bebé y le habían hecho 35 tajos y estaba vivo. Yo sé lo que envenena. Una señora en Córdoba, obesa a ella, no se le podía ver el embarazo. Parió al bebé en el inodoro, lo puso en dos bolsas de consorcio negras. Le hizo un nudo, subió a la terraza, lo tiró a un volquete con cascotes, cayó el bebé. A las 6 de la mañana, un matrimonio de hombres grandes que no podían tener hijos. La mujer le abrió, él dice, escucho llorar un bebé. Dice, callate, viejo, ¿qué va a escuchar? Lo abrieron y estaba vivo. Y se lo dieron otra vez a la madre. Yo sé lo que envenena, hermano. Lo mío es esto, y al que me quiera que me tome, y al que no que me deje, porque usted es usted y yo soy yo.
sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste.